pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La intención de la verdad. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vivirá mi alma por causa de ti». Libro del Génesis, capítulo 12, versos 10 al 13. «Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Libro del Génesis, capítulo 20, verso 129. ¿Mintió Abraham? Pues no lo tengo claro, ya que en verdad era su esposa, pero también era medio hermana suya. Las cosas de los hombres no siempre están tan claras. Las de Dios suelen estarlo, pero las de los hombres no siempre están tan claras. Ahora bien, lo cierto es que para mí no siempre las cosas de Dios están tan claras. ¿Qué hacer entonces? Actuar por fe, poner nuestra mirada en Cristo y continuar caminando, sabiendo que cada cosa que vivimos está en las manos de Dios. Sin embargo, hay veces que nuestras vidas se complican y vivimos situaciones difíciles de explicar y comprender. No imposible, pero sí difíciles. Precisamente por eso es por lo que no están claras. Pero esto es así. ¿Las cosas no están claras y punto? ¿Nos tenemos que conformar a eso? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Jesús trae mucha claridad sobre algunas de las cuestiones que en nuestras vidas no estaban o no están tan claras. Y nos dice: «¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Estas palabras las podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versos 38 al 39 y 43 y 44. Muchos de nuestros problemas con Dios, con el Evangelio y con nuestros hermanos vienen dados porque ese «yo os digo» no acaba de llegar a nuestros oídos. No escuchamos la voz de Dios, y en muchos casos no escuchamos la voz de Dios porque no le prestamos atención a la que su Hijo Jesucristo nos dice. Todo el capítulo 5 de Mateo es una declaración de intenciones para cualquier cristiano. Y lo que sucedió con Abraham, si mintió o no mintió, tiene mucho que ver con esto. Es algo que quedó en la intención de su corazón. Jesús dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Cristo es la verdad.
Pero en nosotros, nos guste o no, habita la mentira. Y surge otra cuestión. ¿Cómo habita la mentira en nosotros? Porque puede habitar en nosotros como uno de esos niños malcriados y desobedientes que corren de acá para allá, sin responder a nada ni obedecer a nadie. O puede estar siendo identificada entre las intenciones de nuestro corazón y desechada. Porque la mentira es una intención y una decisión. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 25. Es muy fácil llegar a pensar que nosotros sabemos las soluciones para nuestros problemas. Pero lo cierto es que muchas veces ni tan siquiera sabemos claramente cuáles son nuestros problemas. Pero yo os digo, esta es la claridad para nuestras débiles mentes y la única verdad para nuestros corazones, Jesucristo. Escuchar y atender esa voz que saca a la luz nuestras intenciones y obedecerla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.